Un año más dando apoyo. La Asociación de Mujeres Generaleñas comenzó este 2023 nuevamente el programa de apoyo a las estudiantes con un grupo de 43 mujeres de diferentes partes del cantón. Se trata del programa de Educación Abierta Empresarial. El lunes 6 de marzo se dio el arranque de este proyecto que se lleva a cabo en conjunto con el Ministerio de Educación Pública. Las lecciones se brindan en la Casa de la Mujer los lunes y martes en la tarde. Bueno, yo tengo como 4 años de estar asistiendo. La verdad ha sido muy, muy reactivo para mí porque la mente se le entretiene mucho aún. Pero sin embargo he venido tantos años que no, cada año se me hace imposible terminarlos. Por una o por otra cosa, siempre se me hace imposible terminar el año completo. Entonces por eso tocó venir otra vez. ¿Y ahorita en qué nivel está? En sexto. ¿De la escuela? Sí. ¿Y cómo ha sido este proceso? Cuando usted arrancó, ¿sí sabía un poquito lectura y eso? Sí, sí, claro que sí. Sé leer, sé escribir, firmar, sé varias cositas. ¿Y por qué venir? Cuénteme. Porque me gusta. Porque me gusta y con mis compañeras, las que van a ser compañeras este año, entonces ya vamos a tener cómo compartir entre nosotras, hablar de nuestros problemas. Bueno, me gusta porque venimos a compartir con todas. O sea, es estudio y además apoyo. Exactamente, sí, exactamente. En este año solo se abrió un grupo. En este momento tuvimos que limitarlo porque no sabemos, siempre hemos manejado 2, 3 grupos, pero este año estamos con un grupo de 43 mujeres. Gracias a Dios, con muy buena intención ellas de continuar, algunas y otras que vienen nuevas. Tenemos también personas que no son de Costa Rica, que están interesadas en su educación. Aquí todos son muy bien recibidos. ¿Qué días van a dar clases? Los lunes y martes de 1:30 a 4 de la tarde. Y ellas están en diferentes niveles, ¿verdad? Exactamente, esto funciona, bueno, para hacerles más o menos como una escuela unidocente. Hay de todos los grupos, inclusive alfabetización, porque tenemos señoras que vienen porque no saben leer ni escribir. También el primero y segundo ciclo de la educación general básica. O sea, es de todo un poco lo que viene. De todo, sí. La docente tiene que atender como una escuela unidocente, sí. La apertura de este proyecto en el marco del proyecto de educación abierta empresarial, con el cual tenemos convenio con la Casa de la Mujer Generaleña. Ya por en este marco del proyecto es el tercer año que estamos, a pesar de que lo hemos venido trabajando por muchos años anteriores, sin embargo ya le dimos esa formalidad del caso ya para dar a conocer la Casa de la Mujer Generaleña como una marca. Pues este es un proyecto insignia para nosotros por la visión y el alcance que tiene. Este es un proyecto que apoyan en la Casa de la Mujer desde hace muchos años. Estamos iniciando el grupo, eso se llama Educación Empresarial. Tiene como 5 o 6 años de que empezó a recibir ese nombre por el MEP. Es un programa especial que ellos están para poderlo dar en diferentes instituciones que no son instituciones educativas. Estábamos sacando ahorita cuentas, son 21 años de que estoy a cargo del programa, digamos, acá en la Casa de la Mujer, desde que estaba como directora en la Escuela Sagrada Familia, desde ahí nació, digamos. Anteriormente, hace muchos años, algunas compañeras en forma voluntaria venían a darlo a algunas mujeres, pero ya formalmente, hace 21 años que lo tenemos aquí en la Casa de la Mujer, que se coordinaba con los recargos de la Escuela Sagrada Familia. Y ya luego el Ministerio de Educación, como ya esta era una institución totalmente parte, entonces lo empezaron a llamar el proyecto de educación empresarial. Realmente la Casa de la Mujer todos los años disfruta montones esta actividad, porque es concretar un proyecto un año más, que es un convenio con el Ministerio de Educación Pública, que nos permite ser una empresita de educación, ¿verdad? Es un proyecto de gestión empresarial, pero nos permite a nosotros cumplir los objetivos de la asociación en cuanto a superar académicamente las mujeres. Todos los años concretamos un grupo, uno, dos, este año es un grupo que va a salir adelante, yo sé que sí, ¿verdad? Y que con el apoyo de todas esas personas de buena voluntad que siempre le ayudan a la Casa de la Mujer,
le traen una resmata de papel, le traen una, hay materiales para que la escuela no deje de funcionar y con eso salimos siempre adelante. De esta manera se busca apoyar a muchas mujeres para que aprendan a leer, escribir y saquen adelante sus estudios.